Wow, no manches. Esto sí está cañón, vean. ¿Cómo se van haciendo las montañas de Sargazo? Qué gacho. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vine del otro lado de la isla, del lado este de aquí de Cozumel, para mostrarles el gran problema del sargazo. Estas son algunas de las zonas que ustedes desafortunadamente no van a poder visitar ahora que visiten la isla de Cozumel. Como ya saben, Cozumel tiene dos tipos de mares, la zona donde están los arrecifes y este otro que es el mar abierto, que es donde están las playas con arena, algunas de las playas más bonitas. Y desafortunadamente, pues ahora en temporada de sargazo está bastante afectado. Aquí podemos ver la primer playa. Esta es Playa Bonita o Punta Morena. El restaurante Punta Morena está por aquí en esta zona, pero vean, aquí alcanzamos a ver un montón de sargazo. Y lamentablemente también toda esta zona aquí dentro del agua está completamente marrón, café, ya no tiene el color turquesa ese tan precioso que nosotros conocemos aquí en la isla de Cozumel. Vean nada más qué horrible se ve. Y pues bueno, lamentablemente, como les digo, no van a poder visitar estas zonas. Ahorita voy a visitar también San Martín, Chenrío, a ver si por ahí en alguna de esas zonas se alcanza a salvar alguna de estas playas, porque son de las playas que son para venir a descansar, a tirarte un ratito a la arena y tomar el sol. Pero como pueden ver, aquí tenemos ese gran problema. Vean, aquí ya toda esta zona café o marrón es el sargazo que ya se está echando a perder. Y pues obviamente, como esta zona casi no es tan visitada como el cielo o algunos otros lugares, pues no es muy cuidada. Entonces vean todo lo que hay aquí de sargazo y lamentablemente pues también de basura. Vean, un montón de plásticos combinados con sargazo, pues ya saben que es una catástrofe natural. Por aquí alcanzo a ver una super montaña de sargazo. Ahorita voy a ir a ver qué onda por allá y pues ni modo. Esto es lo lamentable de esto que estamos ocasionando al planeta, porque pues ya saben que el sargazo es una de nuestras consecuencias por estar contaminando tanto el planeta, calentamiento global, el uso de fertilizantes y un montón de cosas más que nunca acabaría si me pongo a hablar de eso. Pero bueno, lo único que quiero hacer con este video es pues mostrarles las zonas donde pues ustedes no van a poder visitar y para que planeen por ahí mejor sus vacaciones cuando vengan aquí a Cozumel. Les recomiendo que se estén del lado oeste, que es la zona donde están los arrecifes. Por ahí Sky Reef, La Monina, Playa Casitas, Playa Las Rocas, Playa Mía, Playa Palancar. Todas esas zonas están libres de sargazo. Afortunadamente el sargazo solamente está de este lado de la isla. Y pues nada, continuamos, vamos a ir a la siguiente playa a ver qué onda, cómo se ve por allá lo que es San Martín y Chenrío. ¡Wow! No manchen, esto sí está cañón. Vean cómo se van haciendo las montañas de sargazo. ¡Qué gacho! Aquí con la GoPro no se alcanza a ver muy bien, pero es un montón de sargazo. Son casi como 3 metros de sargazo esa montaña. Y sigue aumentando. Miren, aquí esa montaña se está haciendo porque cada que rompe aquí la ola, miren, ¡pum! Y ahí se va juntando el sargazo. ¡Wow! De verdad es que esto es increíble. ¡Wow! ¡Wow! No manches. Vean eso. ¿Y qué más?
No se acaba, sigue llegando, sigue llegando. Wow, chéquense amigos. Esta es la zona donde practican surf aquí en Cozumel. Y vean la cantidad de sargazo que hay. Wow. Tristemente llena de sargazo, ya la mayor parte del sargazo. Aquí más o menos vienen siendo unos 15 metros de la zona que viene siendo un poco de agua de la costa y una parte de una playa que hay por aquí. Y vean cómo está completamente todo lleno de sargazo. Y lamentablemente pues es de que ya se está pudriendo, ya todo este sargazo ya está podrido. Y por acá de este lado es una zona de unas playas bastante bonitas. Y aquí se ve que sigue llegando un montón de sargazo. Incluso aquí en lo que viene siendo el agua se ve bastante café hasta aquella zona. Es la zona del mirador. Ahorita voy a ir también ahí a ver qué onda para mostrarles qué tanto sargazo hay. Afortunadamente aquí en Cozumel pues se puede disfrutar del otro lado, que es el lado este. Y ahí sí no tenemos absolutamente nada de sargazo. Les comento que este video es un poco más informativo, nada más para que ustedes se den una idea del sargazo que hay acá en esta playa. Y pues para que ni pierdan tiempo de venir, porque realmente sí, la mayoría de las zonas está llena de sargazo. Y pues aparte ya saben que a veces el sargazo cuando te metes al agua pues causa un poco de alergia y picazón, y porque pues ahí hay un montón de mosquitos y huele feo. Y pues qué triste. Wow amigos, no, sí está bien extremo esta cuestión. Ya ni voy a alcanzar a ir al mirador. La verdad es que toda esta zona está completamente llena de sargazo. No vale la pena seguirles mostrando y sufriendo más. Vean esto. Esta zona es una de las mejores playas de aquí de Cozumel. Y lamentablemente que aquí es donde vienen a anidar las tortugas. Toda esta zona de arena es donde vienen las tortuguitas pues a poner aquí sus huevos. Y pues obviamente el sargazo pues afecta porque pues les tapa la arena, las hacen batallar más. Y hay por ahí algunos parásitos que lamentablemente afectan la anidación de las tortugas. Este tema aquí, les comento esto en este video porque pues desafortunadamente aquí en Cozumel, como el otro lado de la isla está prácticamente perfecto, no le ponen mucha atención a este tipo de problemas del sargazo aquí en Cozumel. Sí hay algunas zonas donde están por ahí limpiando, pero es más que nada en las zonas donde hay restaurantes. Pero pues lamentablemente es que casi todo este lado de la isla está completamente de sargazo y no vemos ninguna acción por parte del gobierno ni tampoco por la comunidad local. Y pues es bastante problemático porque, como les comento, esta es la zona de anidación de tortugas. Entonces es bien importante tratar de solucionar este problema, no solamente en Playa del Carmen, en Tulum o en Cancún, donde están las zonas hoteleras con bastante turismo, sino que también pues hay que echarle una manita también aquí de este lado de la isla de Cozumel, porque pues también tenemos un montón de animales que viven en esta zona, porque es una zona protegida. Y pues lamentablemente el sargazo los está matando, está acabando también ahí con sus hogares que tienen en la arena, algunos pajaritos que vienen aquí a pescar aquí en esta zona pues están teniendo que buscar su comida ahí en el sargazo podrido. Y pues obviamente todo esto les afecta. Lamentablemente está pasando eso también aquí en Cozumel, mucha gente no lo sabe. Y les repito, pues este video, más que mostrarles cosas feas y desmotivarlos a venir aquí a la isla, pues es informativo para que más o menos ustedes conozcan y pues traten de ayudarnos a solucionar este problema. Así que pues nada, me voy a regresar ya a esta zona porque ya vimos que pues está bastante grave aquí la situación.
completamente lleno de sargazo. Punta Chiqueros, lamentablemente. Qué triste para los surfistas, que pues es uno de sus lugares que ellos utilizan para venir aquí y practicar su deporte, y lamentablemente pues, está lleno. Ni modo. Ni una de las playas secretas se salva, amigos. Vean esto. Chale. Y esa es una de las playas públicas de aquí de Cozumel, de este lado de la isla. Están preciosas. Aquí se hace como una pequeña caletita, la que puedes venir aquí a nadar hasta con niños, pero triste. Y también con el sargazo, pues un montón de basura, plásticos. Pero lo más terrible también es esto. Vean eso. Wow. Esta es una zona donde puedes estar aquí bien tranquilamente, porque es una como un jacuzzi natural que se hace aquí en esta zona. Y chéquense el día de hoy cómo está. Completamente lleno de sargazo. Y sigue llegando y sigue llegando y sigue llegando. Y esto no se acaba. Qué triste. Déjenme algún comentario, amigos, qué es lo que les hace sentir estos videos. Si tienen ustedes alguna idea para solucionar este problema. He visto por ahí en algunos otros lados que pues algunas personas están haciendo como blogs con sargazo para construir casas. Algunos otros están construyendo libretas con el sargazo. Ayúdenme, déjenme por ahí en sus comentarios si tienen alguna idea, o si conocen a alguien que nos puede ayudar a, pues, a contrarrestar un poquito este problema, para pues echarle ganas y pues alivianar un ratillo al planeta, porque pues nos toca, no manchen. Cada vez este planeta se está poniendo peor, lo estamos poniendo peor, y parece que ya no hay vuelta atrás. Pero ni modo, pues ya que. Acuérdense, estos videos no son para desmotivarlos que vengan a la isla. No, 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 al contrario, vengan, conozcan, disfruten. Y pues también al ver este tipo de problemas, pues vamos a entrar más en conciencia y vamos a cuidar un poquito más el planeta. Y pues a ver si logramos salvarlo. Sobres, acuérdense que si ustedes quieren ir al cielo, si quieren ir a algún otro recorrido aquí en la isla de Cozumel que no esté en la zona de los sargazos, pues escríbanme por WhatsApp, por Instagram, déjenme un comentario aquí en YouTube. Por donde ustedes gusten pueden contactarme y yo les ayudo a reservar alguno de esos tours sin sargazo. Por ejemplo, el del cielo, el del barco transparente y por ahí algunos otros. Vamos a continuar porque ya mero se acaba. Pues esta viene siendo la playa San Martín. Toda esta zona desde acá hasta por acá. Afortunadamente esta playa no tiene tanto sargazo. Por ahí en algunas zonas se puede como que nadar. Por ahí veo alguna gente. Pero pues sigue habiendo sargazo, miren. Aquí hay una mancha bastante grande. Y esta es una de las zonas que pues sí vienen a limpiar, porque como acá en la parte de atrás está un restaurante, pues hay un poquito más de mantenimiento.